Soy Joaquín Toraza, socio y director de Faro Capital y tengo a mi cargo la operación del Grupo Alto Pecan. Grupo Alto Pecan es un conjunto de empresas productoras de pecan que trabajan en forma unificada. Están ubicadas en la localidad de Villa Paranacito, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. La superficie plantada alcanza las 1.500 hectáreas, lo que nos convierte en la superficie más grande del hemisferio sur. Se trata de un monte de árboles jóvenes que han ido plantando en sucesivas etapas desde el año 2008 hasta la fecha y seguimos creciendo año a año con mayor plantación. Estamos ubicados en una zona mayormente húmeda y tenemos planes de expansión también a zona seca hacia el oeste del país. Exportamos el 100% de nuestra producción y también comercializamos nuez de terceros. Contamos con una planta propia de acondicionamiento donde se realizan las tareas de limpieza, secado y clasificación. Por lo tanto, tenemos bajo control todas las etapas vinculadas con la producción de la nuez con cáscara. Asimismo, contamos con acuerdos con empresas descascaradoras para poder ofrecer también pecan pelado. A lo largo de estos años, nos hemos vinculado con empresas e instituciones de las distintas zonas de Estados Unidos y México, debido a que realizamos viajes casi todos los años para relacionarnos con los actores de la cadena y para también trabajar en la comercialización de nuestro producto. En nombre de la empresa, agradezco la invitación a participar en el Día del Nogalero para contarles acerca de lo que es la producción de pecan en la Argentina. Antes de arrancar, quiero comentarles que en la Argentina todavía no hay estadísticas oficiales, por lo tanto, a lo largo del video estaré hablando de rangos o de cifras aproximadas. Finalmente, quiero mandar un saludo a mis colegas pecaneros de Estados Unidos y de México que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de todo este tiempo y en especial a los amigos de Foreign Pecans por brindarnos la oportunidad de hacerles esta presentación. Con casi 3.8 millones de kilómetros cuadrados, la República Argentina se ubica en el hemisferio sur del continente americano. Sus 3.800 kilómetros de longitud se extienden desde los 22 hasta los 55 grados de latitud sur. Limita con Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile en sus fronteras y con el Océano Atlántico al este. Se divide políticamente en 24 provincias y en 5 regiones. Es común describir a la Argentina por sus impactantes contrastes, producto de su rica y variada geografía. Coincidente con su característica principal basada en la diversidad, la Argentina posee una amplia variedad climática apta para el cultivo de todo tipo de productos agrícolas. Templado y húmedo en la llanura pampeana, principal zona ganadera del país y una de las más aptas del mundo por las pasturas naturales e implantadas que allí se desarrollan. Son características de esta región la producción ganadera, especialmente bovina y porcina, para carne y leche, la agricultura, principalmente de maíz, trigo, soja y girasol, y en menor medida sorgo, maní y avena, y la producción de cereales y oleaginosas. Frío y húmedo en la Patagonia, región que se caracteriza por la abundancia de recursos energéticos y del subsuelo, particularmente petróleo y gas. La producción ganadera, muy extensiva, cubre la mayor parte de la superficie regional, destacándose la ovina y, en menor medida, la bovina y caprina. Es importante la actividad acuícola y de pesca por su vasto litoral marítimo. Subtropical en la Mesopotamia, donde además de la producción ganadera bovina y los cultivos agrícolas como soja, maíz y girasol, se destacan los cultivos regionales como el algodón y los cultivos tradicionales como la yerba mate y el té, la producción de cítricos con predominancia de mandarinas, naranjas y arándanos. Cálido en el noroeste, región donde se desarrolla la producción de caña de azúcar, de cítricos con preponderancia de limones, arándanos y frutillas, la producción caprina y en menor medida, pero con importante desarrollo, la producción ganadera porcina. Clima árido con contrastes de altitudes y valles planos en la región de Cuyo, donde adquiere importancia el cultivo de la vid y la fabricación de vinos, aceitunas y aceite de oliva. Y
los antecedentes del cultivo en Argentina datan del siglo XIX, cuando Domingo Faustino Sarmiento llevó las primeras semillas al país tras regresar de su viaje a Estados Unidos, donde era embajador. Pero no fue hasta fines del siglo XX e inicios del siglo XXI que se desarrolló con fines comerciales. Argentina es hoy el tercer país en superficie del hemisferio sur. Si bien representa una participación todavía baja en el volumen de producción en comparación a los principales productores a nivel mundial, el potencial de Argentina es muy grande, aspirando a superar las 10.000 toneladas de producción en 5 años. Excelentes perfiles de suelos, disponibilidad de agua, óptimas condiciones climáticas y el know-how agropecuario esencial hacen de Argentina un lugar ideal para el desarrollo del pecan. Argentina cuenta con la ventaja de poder ofrecer un producto de excelente calidad desde junio hasta septiembre, en la época de contraestación del hemisferio norte. El clima argentino ofrece una amplia gama de condiciones aptas para el cultivo del pecan, que abarca una importante superficie en el norte y centro del país, alcanzando actualmente entre las 1.000 y 1.500 toneladas de producción anual. Se estima que la superficie plantada con pecan ronda las 15.000 hectáreas distribuidas principalmente en 3 regiones que cuentan con las condiciones agroecológicas óptimas para su desarrollo. La principal zona productiva es la del centro-este-noroeste, que abarca Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Le siguen en importancia centro y noroeste, que comprende las provincias de Córdoba, Tucumán y Salta, y la zona seca con crecimiento incipiente en la provincia de Catamarca. También encontramos plantaciones de pecan desperdigadas por el resto del país en las provincias como Río Negro, Chaco y Misiones. La producción se da mayormente en zonas húmedas, con lluvias que van entre los 1.000 y 1.500 milímetros anuales, con características parecidas a las zonas de producción del sudeste de Estados Unidos, por lo que las variedades que allí se desarrollan se adaptan muy bien. Una diferencia fundamental entre una y otra es que la disponibilidad de radiación solar o heliofanía que tienen las zonas húmedas de Argentina está más cerca de los valores de la zona seca de Estados Unidos y México. También se destaca la disponibilidad de agua subterránea con excelente calidad de riego. La producción en zona seca, con características más similares a las del oeste de Estados Unidos o norte de México, es incipiente con unas 500 hectáreas plantadas, pero con un gran potencial de producción también. Las plantaciones, en su mayoría, cuentan con sistema de riego por goteo o aspersión que, salvo en zona seca, resulta complementario debido al régimen de lluvias. El sector está compuesto por aproximadamente 400 productores. En su mayoría son pequeños, con menos de 15 hectáreas, y medianos con hasta 50 hectáreas, que han ido incursionando en la producción de pecan como una actividad secundaria o como un complemento a su actividad agropecuaria existente. Los más antiguos son casi todos pequeños, mientras que los emprendimientos de más de 50 hectáreas se han desarrollado recién en los últimos 10 a 15 años. El ritmo de crecimiento anual alcanza las 700 a 900 hectáreas por año. Las variedades comerciales que se utilizan en Argentina provienen del Banco de Germoplasma del USDA. Las principales variedades cultivadas son Desirable, Pawnee, Stewart, Kiowa, Mahan, Sumner, Oconee, Cape Fear, Harry Super, Kernodle, Success. Además de las variedades mencionadas, ya se han plantado también en las zonas secas de Argentina las primeras Western y Wichita, cuya producción empezará a verse en los próximos años. Las principales variedades cultivadas se expresan muy bien en las condiciones climáticas de Argentina,
resultando en nueces de muy buen tamaño con una gran proporción de la producción en tamaños oversize y extra large. La prioridad del sector es implementar tecnologías óptimas para el manejo del cultivo. Estas incluyen análisis de suelo y agua, planes fitosanitarios y de manejo de plagas, pulverizaciones con máquinas específicas, poda, riego, análisis foliares anuales, planes de fertilización de suelo y foliar, incipiente uso de bioestimulantes y micorrizas. La principal enfermedad en la Argentina es la sarna o roña, al ser que las zonas cultivadas actualmente están mayormente en zona húmeda. Sin embargo, dado que es un cultivo que tiene pocos años y que está muy disperso geográficamente, la incidencia es mucho menor de como se expresa en Georgia. La incidencia de la sarna a nivel nacional es baja, no nos afecta en los rendimientos ni en la calidad de la fruta. Mayormente con 3 o 4 aplicaciones de fungicida de manera preventiva podemos trabajar. Y el grado de incidencia del patógeno en el árbol es de grado 1 o grado 2, por ende podemos convivir con la enfermedad sin que afecte la calidad y los rendimientos. En las zonas más secas aparece esporádicamente algo de mancha vellosa y en zonas muy agrícolas la chinche suele estar presente al saltar desde otros cultivos extensivos. La chinche Nesara viridula, la chinche verde, en Argentina afecta en las zonas donde hay agricultura extensiva y hay muchos lotes linderos de soja alrededor de los montes de pecan. Lo que nosotros podemos hacer son aplicaciones preventivas en el cuadro o en la periferia del lote para reducir la incidencia de esta plaga y si no, al momento de la trilla o de la cosecha de soja, también volvemos a hacer un repaso. Las principales plagas son el pulgón amarillo, usualmente de baja incidencia debido a las elevadas lluvias que lavan el follaje evitando el crecimiento desmedido de la población de pulgones y la acción de los insectos benéficos. La hormiga podadora, la chinche. Otros casos más puntuales y ocasionales dependiendo de la zona de producción son la filosera en Misiones y barrenadores del ruesno en el norte. Al tener suelos ricos en materia orgánica, tenemos una diversidad de praderas naturales dentro de nuestro monte de pecan, lo que generan cordones ecológicos. Dentro de ellos tenemos a nuestras plagas benéficas, por ejemplo, la vaquita de San Antonio, que controla el pulgón en nuestras plantaciones. Esto impacta directamente en las aplicaciones de insecticida en las plantas, lo que se reduce prácticamente al mínimo. Los marcos de plantación son variados. Los más usados son entre 70 y 100 plantas por hectárea. Se busca trabajar con árboles no muy grandes para facilitar las tareas operativas de manejo y evitar densidades muy elevadas para tener una buena circulación de aire que permita minimizar la proliferación de enfermedades fúngicas. En algunas zonas se está probando también con marcos más estrechos de hasta 200 plantas por hectárea. A nivel país la densidad más utilizada es 10x10, son 100 árboles por hectárea. Es una densidad media, no es ni alta ni baja y permite simplificar las tareas de manejo mensuales. Al tener una baja incidencia de roña, baja incidencia de la chinche verde y una densidad media, logramos tener montes ventilados y tener una baja cantidad de aplicaciones fitosanitarias en el manejo de nuestro monte. La mayoría de los montes se podan en invierno, utilizando el criterio de conducción del líder central. Recién se está iniciando el uso de la poda mecánica debido a la edad joven de las plantaciones y escasa disponibilidad de maquinaria. En Argentina, los primeros 5 años realizamos la poda de formación en nuestros pecanes y a partir del 5º al 6º hacemos lo que es la poda de producción. Siempre con el criterio de tener un líder central y a partir de ahí tener ramas fuertes, bien insertadas, laterales, para poder tener fruta en el interior de la copa y también en la periferia. Buscamos, en este tipo de poda, tener una planta bien formada, ventilada y tener un árbol para siempre, no que se nos desgajen, ni tener plantas cerradas que no produzcan fruta en el interior. En la mayoría de los casos en que el productor cuenta con asesoramiento profesional, el análisis foliar es utilizado como herramienta de corrección y de planificación de fertilización. Los principales elementos utilizados, además del zinc, son nitrógeno, fósforo y potasio.
En zonas con pH más altos aparecen algunas deficiencias de cobre y níquel. A nivel país, las aplicaciones de sulfato de zinc o zinc foliar son entre 4 a 7 aplicaciones en distintos estados fenológicos del cultivo. Lo que tenemos como ventaja acá en Argentina es que al tener suelos ricos en materia orgánica, en la medida que el árbol y la plantación madura, las aplicaciones pueden ser menos. Entonces eso para nosotros es una ventaja en los costos de aplicaciones del manejo del lote. Finalmente, se están haciendo los primeros ensayos de bioestimulantes con un uso incipiente. Los ecosistemas variados en diferentes latitudes permiten la cosecha temprana y tardía, comenzando en algunas zonas más al norte del país en el mes de marzo y finalizando en las zonas más al sur a mediados de junio. La cosecha tiende a realizarse de la forma más mecanizada posible, adaptado al presupuesto de cada productor según su escala. El vibrado es usualmente con vibrador de tres puntos. También se suelen encontrar remecedores con cables o vibradores en la parte frontal del tractor. Para la recolección, lo más usual es utilizar lonas o mallas. También hay productores que utilizan alguna máquina recolectora mecanizada, sistema de paraguas invertido o que juntan manualmente del suelo. Debido a las condiciones climáticas, la incidencia de nuez nacida es despreciable, aunque el tiempo efectivo de cosecha tiende a reducirse por tener otoños lluviosos, lo que obliga a acelerar los tiempos. En Argentina, existen plantas de acondicionamiento de distintos tamaños. En algunos casos, son pertenecientes a los propios productores, en otros, a comercializadores y empresas prestadoras de servicios al sector, y en otros casos, a cooperativas de productores. En las plantas, se realiza la recepción y limpieza, secado, eliminación de vanas, inspección y selección manual, clasificación por tamaño, embolsado y control de calidad final. Los lotes terminados son sometidos a un análisis de calidad a fin de determinar los distintos parámetros que hacen a su comercialización. Tamaño, defectos externos, porcentaje de kernel de primera, porcentaje de kernel de segunda, porcentaje de rechazos identificando la causa, que puede ser por chinche, moho, oscura, entre otras, y la verificación que la humedad esté por debajo del 5%. El pecan con cáscara con destino a exportación usualmente se empaca en bolsas blancas de 20 kilogramos, ya que debido al tamaño de la nuez, el destino es usualmente el sudeste asiático. Luego, se consolida la carga en contenedores de 40 pies refrigerados para ser transportados por barco a los mercados de destino. En función a la fecha de cosecha, el calendario de salida de los contenedores hacia los mercados de destino va entre los meses de junio y septiembre. Argentina también exporta pecan pelado. El empaque usualmente es embolsado al vacío en cajas de 10 kilogramos y también embarca en contenedor de 40 pies refrigerado.
el asociativismo es innato en el sector pecanero de Argentina, que desde el comienzo encontró en él una herramienta para dar respuestas a las demandas de sus actores y como vehículo para la articulación público-privada que tuviera como fin mejorar la competitividad del sector. El Comité del Pecan Argentino es el paraguas institucional que nuclea a asociaciones relacionadas con el pecan, en torno a las cuales se encuentran agrupados más de 200 productores y otros actores de la cadena de valor, tales como viveristas, comercializadores y empresas prestadoras de servicios a la producción. El Comité del Pecan nace como consecuencia del desarrollo y el crecimiento de las distintas asociaciones regionales. Es la necesidad natural de encontrar una entidad común que represente a las distintas asociaciones en los temas de carácter nacional e internacional, pero cuestiones comunes a todas. Al igual que en cualquier otra actividad o economía regional, todas las asociaciones que nacen, crecen y se desarrollan buscan tener contacto a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, a medida que crecen las asociaciones regionales, todos van en busca de lo mismo y lo único que hacemos es repetir las cuestiones y planteárselas desde distintos ángulos a quien tiene que aportar la solución. Lo que buscamos es una sola entidad con un solo planteo para todas las asociaciones. Esta organización institucional les permite vincularse con las instituciones técnicas que acompañan el avance tecnológico del sector, a la vez que gestionar recursos de diferentes programas públicos que apuestan por el desarrollo económico, productivo y social de los productores de pecan. Regularmente, organiza jornadas de perfil técnico y comercial que representan el lugar de encuentro y networking para más de 200 actores del sector, entre productores, comercializadores, técnicos y profesionales de Argentina, donde se presentan los principales avances tecnológicos, temas comerciales y las tendencias de mercados para que la industria pecanera crezca. Una de las líneas de trabajo del sector es vincularse con instituciones nacionales, integrando el Consejo Federal de Frutos Secos, por ejemplo, e internacionales. Entre estas últimas, se puede mencionar el Instituto Brasileño de Pecanicultura y la Asociación de Productores de Pecan de Uruguay, con quienes se trabaja arduamente en el intercambio de información y experiencias para fortalecer a la región sudamericana en la producción del pecan. Actualmente, las tres entidades están trabajando para organizar el Simposio Internacional del Pecan en el año 2022. El desarrollo en el mercado interno en una actividad reciente como es el pecan, introducir un fruto seco en un mercado implica promocionarlo, divulgarlo, mostrar sus virtudes. El mercado argentino lo está descubriendo. Entonces, desde el Comité del Pecan, lo que tenemos que es armar una fuerte campaña de promoción, de divulgación, invitar a que la gente se anime a probarlo y que compruebe las virtudes que tiene. En el mercado internacional, donde la Argentina está entrando a la cola de los gigantes, ¿qué es lo que tenemos para mostrar? La calidad de nuestros productos y una condición que los otros no tienen, es que estamos en contraestación conjuntamente con otros países del hemisferio sur. Entonces, presentarnos en esos mercados y mostrar que somos confiables por la calidad del producto, por la calidad de la entrega y porque estamos justamente cuando ellos lo necesitan en contraestación, son dos estrategias que tenemos que presentar y mostrar. El mundo demanda productos y alimentos, eso ya lo sabemos todos, pero demanda productos de calidad, con trazabilidad, demostrable esa trazabilidad. No podemos presentar cualquier producto en cualquier condición. Tenemos que acreditar un país que tiene producto, que tiene calidad, que lo entrega en tiempo, pero además es capaz de entregar justamente producto realmente certificado, desde el campo y en la planta de acondicionado. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Y cuándo lo tenemos? Eso se llama estadísticas confiables. En cada una de las regiones, ¿cuántos son los productores? ¿Cuántas son las hectáreas potenciales? ¿Cuáles podés trazar un perfil de crecimiento de esas hectáreas? No solamente por hectáreas plantadas, sino por la producción, qué nivel de maduración, qué variedades están plantadas y, consecuentemente, poder salir a ofertar al mundo lo que el mundo está pidiendo, no lo que se nos ocurre a nosotros que nos van a pedir. Con estos objetivos,
el comité se encuentra trabajando en una campaña para promover el consumo de pecan en el mercado interno y posicionar a la Argentina como un proveedor de pecan en los mercados internacionales. También se encuentra trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en la confección de un curso online de buenas prácticas agrícolas que será accesible sin costo para todos los productores de pecan. El pecan tiene dos destinos, la comercialización en el mercado interno y las exportaciones. Localmente, no hay datos disponibles acerca del consumo del pecan. En la actualidad, si bien ha crecido en los últimos años, el conocimiento del pecan en el mercado doméstico es muy bajo. Esto repercute de manera directa en el volumen de consumo y el posicionamiento del producto. Se estima que el mercado local representa en la actualidad un volumen anual del orden de las 500 toneladas, que usualmente son abastecidas por pequeños productores que proveen a pequeños comercios o se ocupan ellos mismos de la venta minorista en diferentes formatos, fundamentalmente con cáscara o pelada y también acaramelada, bañada en chocolate, salada y como parte de otros productos, tales como barras energéticas o granola. Los principales canales de comercialización son las dietéticas, pero también se venden a supermercados, ferias locales de venta directa al consumidor y al canal de restaurantes o food service. Un reto adicional será la educación de toda la cadena productiva, especialmente intermediarios, a fin de que el producto que llegue al consumidor cumpla con los estándares de calidad adecuados. De otro modo, todo esfuerzo en dar a conocer el producto será en vano. Esta coyuntura a nivel local hizo que la estrategia comercial del sector se enfocara principalmente en la exportación y que, por lo tanto, toda su estructura productiva se organizara para tal fin. La primera exportación de pecan de Argentina fue a Italia en el año 2004, compuesta por 7.000 kilos, pero no fue sino hasta el año 2010 donde comenzó a hacerlo de manera sostenida y en volúmenes crecientes. Desde el 2010 al 2019, las exportaciones crecieron a una tasa compuesta anual del 43%. Esto significa que se han prácticamente cuadruplicado en el término de una década. Entre los años 2010 y 2015, si bien existió cierta variación, en general las exportaciones aumentaron, pero es a partir del 2016 donde comienzan prácticamente a duplicarse de manera anual, resultado del desarrollo de las plantaciones que en su mayoría son jóvenes y de las nuevas generaciones que van entrando en producción. Argentina también exporta pecan pelado, habiendo llegado a mercados tan exigentes como el europeo y el de Medio Oriente, mostrando un futuro promisorio. En los últimos años, las exportaciones de Argentina se incrementaron significativamente y también se abrieron nuevos mercados. Hasta el año 2017, las exportaciones se destinaban fundamentalmente al sudeste asiático, pero a partir de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Argentina se vio obligada a buscar nuevos destinos. Así es como hoy, los pecanes argentinos han llegado no solamente a Vietnam, a Hong Kong y a Tailandia, sino también a Estados Unidos, a Europa, Medio Oriente y Brasil. El crecimiento de la producción argentina será muy importante en los próximos años. Las plantaciones son muy jóvenes y recién están entrando en producción. Se estima alcanzar en 4 o 5 años un volumen de unas 10.000 toneladas. Como referencia, nosotros como Grupo Alto Pecan, en ese mismo tiempo estaremos alcanzando las 1.000 toneladas de producción propia. Argentina cuenta con una gran ventaja a nivel mundial, que es su posibilidad de ofrecer producto en contraestación. Esto quiere decir entregar durante el verano del hemisferio norte. La fecha de despacho, que ocurre entre julio y septiembre, es muy adecuada para el mercado del sudeste asiático para llegar con mucha anticipación para las fechas de los festejos del Año Nuevo Chino. Argentina produce las variedades de gran demanda internacional como Desirable, Pawnee o Mahan. El resto de las variedades, como ser Kiowa, Sumner, Oconee, Stewart, se obtienen con muy buen tamaño, lo que las hace aptas para el mercado del sudeste asiático. Las variedades de menor tamaño o mayor rendimiento se destinan al negocio de pelado para ser comercializadas en Europa y en Medio Oriente. El asociativismo en Argentina ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de la exportación
existiendo desde los comienzos grupos de consorcios de pequeños y medianos productores que se unieron para tal fin. Incluso nosotros, en nuestros inicios, en nuestros comienzos como exportadores, hemos participado de estos grupos para consolidar producción para ofrecerla en los mercados internacionales. Con el correr del tiempo, fueron apareciendo comercializadores y productores que fueron adquiriendo escala e integrándose verticalmente. También es el caso nuestro, por ejemplo, que juntamos producción propia y producción de terceros para exportarla en forma directa. Creo que Argentina en muy poco tiempo será un jugador muy interesante a nivel internacional y Grupo Altopecán acompañará ese crecimiento.